para mí es un gran orgullo en la Providencia, como él dice, como maestro durante 32 años, que sabe que ya no trabajo en el magisterio, sino que trabajo en el Instituto de Profesores Artigas y en el Instituto Normal en Montevideo, pero para mí es un orgullo, y más orgullo todavía el hecho de que yo hacía 21 años que estaba alejado de Florida, digamos, y es un orgullo también contar con una colaboradora como María Laje, que conocí en el tránsito en el camino, en esos años de Montevideo, y que primero que nada quería contarles cómo nace esta historia de estos libros. Porque un libro no nace de un momento a otro. Estos libros nacieron hace 21 años atrás. Cuando yo, después en el, fue en el año 95, en el 96 yo me fui a una escuela de Montevideo y ya no volví más a Florida, y quedaron esos libros ahí. La historia de todas las escuelas, de todas, habían quedado ahí sin terminar. Cuando vuelvo a Florida, me volví a vivir acá en diciembre del año pasado, ocurrió que se habían pasado 21 años y que los libros había que actualizarlos, había que salir a investigar. Y ahí empezó el gran esfuerzo de buscar material para... Además, en una conversación, como yo soy asiduo concurrente a la biblioteca, yo ya estoy haciendo otra investigación de más envergadura que esta, que se llama Efeméride Floridense. Hace 5 años que lo estoy haciendo. Es una tarea de juntar datos sobre hechos que han ocurrido en Florida, que me la pidió una vez el intendente hace 5 años atrás, y que yo todavía no le he cumplido, pero lo voy haciendo lentamente. Bueno, viniendo a la biblioteca se me dijo, qué lástima usted que tiene material sobre escuela, ¿por qué no lo trae, que los muchachos siempre vienen a buscar material y nunca encuentran? ¿Por qué no trae las hojas esas sueltas que tienen? Ah, no, yo prefiero hacer algunos libros, hacerlos bien, presentarlos bien y regalárselos a la biblioteca y a las distintas escuelas. Y así fue que empezamos a trabajar, con María nos conocimos por el hecho de que ella también investigando justamente un tema de las... ¿Qué era? Investigaba sobre los esclavos, ¿no? Sí, sobre los esclavos de Ñaz, una comparsa que sale en Montevideo. Ahí está. Y allí en la Biblioteca Nacional yo estaba investigando justamente Efeméride Floridense, y ahí fue que nos encontramos, conversamos y dijimos que lindo sería trabajar juntos, hace unos 4 o 5 años. Y bueno, no se había dado la oportunidad, pero este año le invito y le digo, mira, yo tengo un tema. No es muy... ella es profesora de música en escuelas, así que algo tiene que ver con las escuelas también. Así que vamos a hacerlo juntos. Y ahí surgió esa idea de trabajar juntos. Ahora, salió un poco, digamos, el proyecto nuestro original era hacer un libro único para todas las escuelas. Pero después, el 1 de octubre, la Escuela de Música cumplía años, y ya había que hacer un libro para la Escuela de Música, y ya dijo, bueno, si lo vamos haciendo uno por uno, y cuando hagamos los 17 escuelas, ahí sí hacemos el libro grande, con toda la historia. Incluso hablé con Rosario Cora, que era la directora departamental, que me dijo, sí, ahí podemos interesar el consejo para que aporte dinero, porque ya esto lo hicimos nosotros, pero ya imprimir un libro ya de esta envergadura va a costar otro tema, ¿no?